Eso lo podéis grabar también, ¿no? Que es acoso en las puertas de los juzgados. Acoso en las puertas de los juzgados. No, pero por favor, escúchenle por qué. Lo podéis grabar también. Eres un aprovechado de los obreros. Vallecano de mierda, es lo que eres tú. Un vallecano de mierda y miserable. Pero ¿por qué no sales fuera? Asqueroso. Asqueroso. Que se avise. Ya, ya. No, pero a él no le dice nada. Sí, no, sí, él vamos a llamar a la policía. Esos son los aprovechados. Los habéis aprovechado de los demás. Sobre todo de los obreros y de los vallecanos. Que le identifiquen a este señor que está amenazando. ¡Vete a la mierda! Hombre, sí, sí, vamos. Si quieres cojones, que no, pero por favor, escúchenle por la iglesia en plan, lo podéis grabar también. Eres un asqueroso, un rey de obreros. Eres un aprovechado de los obreros. Vallecano de mierda, es lo que eres tú. Un vallecano de mierda y un miserable. Pero ¿por qué no sales fuera? No te pongas detrás de la reja. Asqueroso. Asqueroso. Desgraciado. Eres un desgraciado. Acuda a caja 3. Aprovechaos. Esos son los aprovechados. Os habéis aprovechado de la política. De los, sobre todo de los obreros y de los vallecanos. ¿Por qué no sales fuera de la reja? Que yo salgo sin problema, pero que sois unos acosadores, fascistas. Hombre, fascistas. No, si no estás grabando tú. No, que no te grabaste en la calle. Fascistas y acosadores. ¿No estás grabando tú? Hombre, ¿no estás grabando tú? Sí, sí, fascistas y acosadores. Fascistas y acosadores. Vamos, tira, tira, tira. Hombre, pero que alguien... Buenas noches, España, y bienvenidos un día más al Mundo al Rojo, el programa que cuenta lo que otros callan. Y ustedes, ustedes nos están viendo en estos instantes, que sepan que están en contacto con la resistencia, con esa resistencia que jamás se pondrá de rodillas ante el marxismo cultural. Porque aquí, y solo aquí, nos ponemos de rodillas ante el Todopoderoso. ¿Se acuerdan cuando el señor Iglesias hablaba de jarabe democrático, cuando los podemitas y la ultraizquierda acosaban a la delegada del gobierno de Madrid, a la señora Cifuentes, o iban a la casa de la vicepresidente del gobierno? Decía que eso era jarabe democrático. Ahí teníamos hoy como los antiguos votantes de Podemos le están diciendo a Pablo Iglesias que es directamente un vendepatrias, un vente obrero, y teníamos gritando por detrás al conejito de Duracell llamándolos fascistas, fascistas, acosadores, que llamen a la policía. Pero cuando ellos lo hacían, les parecía bien. Jarabe democrático, decían nada más y nada menos. Y luego hemos visto a Iglesias, un hombre muy valiente, detrás de la reja cuando un señor le está increpando. Pero cuando le increpa una mujer, sale de la reja para ponerse gallito. En definitiva, es la calaña de estos personajes que en esa ideología tercermundista, con esa ideología que ha hecho que mueran más de 150 millones de personas, esa ideología de miseria, de hambre, de terror, que es el comunismo, que es lo que representa la señora Montero y lo que representa el señor Iglesias. Estamos hablando de la peste del siglo XX que sigue en el siglo XXI, con letras mayúsculas, el comunismo. Y es el comunismo lo que nos está gobernando desde que Sánchez llegó a la Moncloa. Un Sánchez, amigo, que es el rey de la mentira, el rey de los bulos, y que está radicalizando a sus gentes. Hasta el punto está radicalizando a sus gentes que las está movilizando. Ojo a las encuestas, señores, no se nos queden dormidos, que el Partido Popular hace un mes, en marzo, le sacaba 12 puntos al PSOE. Y después del caso Coldo, después del caso Begoña Gómez, después del caso Sánchez, ahora le van a dar la amnistía. Y atención, que está entre 7 y 4 puntos de diferencia. Atención, que las hordas podemitas, las hordas comunistas de Sánchez se están movilizando y la derecha se está dividiendo. Por un lado, Abascal hablando de romería cuando se hacen manifestaciones. Hombre, deje ya usted la pinza. ¿Eh? Deje la pinza para otro momento.
que ya tenemos suficiente con un país que va a una deriva comunista para que esté metiendo siempre la zarpita. Señor mío, que hay muchísimas cosas que criticar a Sánchez para estar hablando de romería cuando se está manifestando la gente. Yo estoy a favor de que se manifieste la gente, sea las manifestaciones que convoque Feijóo, las que convoque Abascal, las que se haga en Ferraz. Pero deje usted ya de decir sandeces. Y ni romería ni romero. ¿Vale? Y en definitiva, amigos, hoy ha venido Zelensky, uno de los tipos más corruptos que gobierna un país en el mundo, señor Zelensky. Un tipo que ha suprimido todos los partidos políticos, un tipo que no convoca elecciones, un tipo que tiene problemas con determinadas sustancias. Este sí que tiene problemas con determinadas sustancias. Y llega aquí a España y le saca a Sánchez más de 1.000 millones de euros. O sea, no tenemos dinero para la ELA, para investigar la ELA, y viene y le da a Zelensky más de 1.000 millones de euros, que se lo va a gastar, señores, de esos 1.000 millones de euros, la mitad se lo van a quedar los jerarcas ucranianos. No va a llegar ni siquiera a la guerra y no le va a durar ni 15 días. ¿Por qué tengo que estar pagando yo impuestos para financiar un gobierno corrupto y para que las arcas y las cuentas de ahorros de esos jerarcas ucranianos corruptos cada día engrosen más dinero? ¿Me lo pueden usted explicar? Y mientras no hay dinero para miles de cosas aquí en España, no hay dinero para las narcolanchas, para luchar contra las narcolanchas, para luchar contra la ELA. Está la situación de España. Esto es un loco sin fronteras. Le dice Soros, oye, dale dinerito y dale dinerito. Y se presenta aquí como el salvador de qué, el salvador de qué, Sánchez. Si eres el tuercebotas de Europa, el apestado internacional. Vamos a escuchar el siguiente vídeo, amigos, porque se les va a ustedes, lógicamente, como personas de buena fe, como buenos seres humanos, como hijos de Dios, ver que nuestro dinero se lo van a llevar los corruptos ucranianos, amigos, cuando aquí gente se muere porque no se investigan determinadas enfermedades, a uno se les abre las venas. Escuchen el vídeo. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky ha viajado a España este lunes en el marco de una visita oficial que estaba prevista para el 17 de mayo y que fue aplazada este lunes por el recrudecimiento de la ofensiva rusa sobre la ciudad de Kharkov. Así ha sido recibido por el rey Felipe VI esta misma mañana antes de poner rumbo al Palacio de la Moncloa, lugar donde ha mantenido su encuentro con el presidente del gobierno Pedro Sánchez para firmar el acuerdo negociado por ambos socios para dar un paso más en la alianza entre ambos estados. Incluye un compromiso de apoyo militar para el año 2024 de 1.000 millones de euros que van a permitir a Ucrania reforzar sus capacidades. De este modo, estos 1.000 millones de euros de ayuda a Ucrania convierten a España en el décimo país en donar este tipo de cantidades desde el comienzo de la guerra de Ucrania en febrero de 2022, algo que el presidente ucraniano ha agradecido durante la rueda de prensa conjunta ofrecida antes de asistir al almuerzo en su honor en el Palacio Real. Por ello, como antes mencionaba, la ayuda material de nuestro país se mantendrá hasta que cese el ataque, no solo contra Ucrania, sino también contra la comunidad internacional en su conjunto. Así, en el ámbito militar se ha hecho entrega de material para ayudar a que Ucrania pueda continuar ejerciendo su derecho a la legítima defensa. Ha expresado Felipe VI ante lo que Zelensky ha agradecido a los españoles que no miren hacia otro lado. Life will win in this war. We are sure in it. And thank you so much. Your Majesty, thanks to your people. Pedro, thank you very much, my friend. Asimismo, esta tarde ha visitado el Congreso de los Diputados en compañía de la presidenta del Congreso, Francina Armengol. Una visita que ha llevado a un acuerdo en el que los socios de gobierno han mostrado su rechazo ante la opacidad de Sánchez por no llevarlo a la Cámara Baja, mientras que desde la oposición se han mostrado a favor, pese a que ninguna formación tuviese conocimiento del envío de armas y munición. Pues amigos, ¿se acuerdan cuando vino aquí Zelensky e insultó a todos los españoles? Hablando de la guerra de Flandes y de la represión que hizo España en Holanda. Y luego todos estos burros, porque no tienen otro nombre, aplaudiendo en el Parlamento español. ¿Se acuerdan? Y ahora le damos 1.000 millones de euros. Pues Zelensky tendría que estar muy contento. Si es que Dios los cría y ellos se juntan.
con Sánchez, cuando luego va al Parlamento con Armengol, claro. Armengol, que está siendo o va a ser dentro de poco investigada por el tema de las mascarillas. Es que entre presuntos corruptos anda el juego. Pero mientras tanto, amigos, y ya le decíamos a todos ustedes que la amenaza de Israel a Sánchez se va a convertir en una realidad. Ya se ha convertido en una realidad. Ya se ha convertido en una realidad. Amigos, lo primero de todo es que el Mossad está dejando ciego a las tropas, ciego, a las tropas españolas en el Líbano. ¿Qué quiere decir esto? Toda la información que le llegaba a las tropas españolas en el Líbano venía por parte del Mossad. Y el Mossad ha dicho que ya no da ningún tipo de información a nuestros soldados. Por lo tanto, la actitud de Sánchez está poniendo en serio peligro las vidas de españoles. Y también ya ha dicho uno de los ministros que va a haber represalias, represalias serias, que si nos hacen daño nosotros lo haremos igual. Ya no solo que en el consulado español de Jerusalén no se pueda atender a palestinos, sino que esta es la primera medida. Y el CNI está que tiembla, porque los servicios secretos israelíes eran los que pasaban muchísima información sobre el tema del terrorismo yihadista. O sea, está dejando a España desprotegida para reconocer un Estado que no se sabe qué Estado, a qué gobierno, y sobre todo por recompensar a los terroristas de Hamas. Vamos a escuchar al ministro israelí. El gobierno de Israel ha amenazado este lunes con hacer daño a los que hagan daño y ha recalcado que los tiempos de la Inquisición han terminado y ha detallado que la orden prohibiendo al consulado de España en Jerusalén dar servicio a los palestinos entrará en vigor el 1 de junio en el marco de la respuesta israelí a la decisión de Madrid de reconocer el Estado de Palestina. Los días de la Inquisición han terminado. Hoy en día el pueblo judío tiene un Estado soberano e independiente y nadie nos obligará a convertir nuestra religión ni amenazará nuestra existencia. Aquellos que nos hacen daño, nosotros les haremos daño en respuesta, ha dicho el ministro de Exteriores israelí, Israel Katz. Así, ha señalado en un mensaje publicado en su cuenta de la red social X que Israel no permanecerá callado ante un gobierno que premia el terrorismo y cuyos líderes, Pedro Sánchez y Yolanda Díaz, corean el lema antisemita «Del río al mar, Palestina será libre». Aquellos que premien a Hamas e intenten establecer un Estado terrorista palestino no tendrán contacto con los palestinos, ha manifestado, antes de detallar que ha dado orden para enviar una nota diplomática a la Embajada de España en Israel, prohibiendo al consulado español en Jerusalén realizar actividades consulares o prestar servicios consulares a residentes de la autoridad palestina. Esto ocurre el mismo día en el que al menos 35 personas han muerto en un bombardeo israelí sobre el centro de desplazados de Barak Asad en la región gazatí de Rafah, según ha denunciado el gobierno del enclave, controlado por el movimiento de resistencia islámica Hamas, que ha denunciado ataques sobre 10 centros de desplazados en las últimas 24 horas. Pues estas son las últimas informaciones. Ojo que también el ministro de Israel, que no me fuera de tiesto con esto de que los tiempos de adquisición se han terminado. O sea, tranquilitos también, tranquilitos. No empecemos ya con leyendas negras y con falsedades. Pero ojo, que lo que está diciendo este señor tiene toda la razón. Tenemos un gobierno que hace apología de Hamas, que hace apología del terrorismo. Por supuesto que se puede criticar si la respuesta de Israel ha sido correcta o no correcta o exagerada o no, pero lo que no podemos es ponernos de lado de los terroristas de Hamas. Lo que no podemos es recompensar al terrorismo de Hamas. Y es lo que está pasando. Las palabras de Yolanda Díaz hablando de que exterminar a los judíos, de echarlos. Es increíble. Y ojo, que luego lo vamos a ver. Y atención a todo esto. Porque si ya en su momento Israel dio toda la información de Pegasus a los servicios secretos franceses, ojo, que ya sale información que según ningún Estado puede utilizar Pegasus si no es por temas de crimen organizado. Atención, que la información que está llegando es que la empresa de Pegasus, la dueña, no permite a ningún Estado utilizar Pegasus si no es para temas de crimen organizado.
Y entonces, la pregunta que nos hacemos todos, ¿por qué Sánchez fue investigado por Pegasus? ¿Por qué los marroquíes fueron investigados por Pegasus? Luego lo veremos, amigos. Esto es un escándalo sin precedentes. Pero sin precedentes es como los medios de comunicación pues hablan, tapan el caso de Begoña Gómez, por cierto que ya le han pedido DNI, por cierto que el juez ya ha abierto el secreto de sumario ante las continuas filtraciones, por cierto que Begoña Gómez ya está con Camacho metido en el caso, que la van a llamar a declarar, por cierto que el teléfono de Begoña Gómez ya sale en el... formaba parte de los teléfonos del cabecilla de la trama Coldo, y ya tiene la Guardia Civil, está investigando fotos, WhatsApp, documentos, etcétera, etcétera, entre el cabecilla de la trama Coldo y Begoña Gómez. Y en definitiva, amigos, esto se pone muy caliente y luego lo veremos. Y atención, que luego, al final del programa, y no se lo pierdan, hablaremos de esos informes que hablan de cómo Soros ha intervenido en procesos electorales en todo Occidente, manipulando las elecciones. Y hablaremos también de la querella criminal por fraude electoral que se ha puesto contra Pedro Sánchez por el 23J. En definitiva, hoy es un programa que no se lo pueden perder, amigos, porque vamos a tener los mejores. Con nosotros estará, como siempre, el hombre de la voz tranquila, el señor José Antonio Vera. Junto a José Antonio Vera también estará con nosotros nuestro querido Fernando Martínez Dalmao, Arancha Cabello, la que no se pueden perder, también estará Fernando Sancho, el hombre de moda. Atención, María Montero, con dos exclusivas increíbles. Va a venir nuestro perito informático para hablar de todo el fraude electoral. También tendremos a la diputada del Partido Popular. Y cómo no, un programa, amigos, que no se lo pueden perder porque tenemos hoy, como siempre, un equipo de primera. Recordarles a todos ustedes dónde nos pueden ver, en la TDT de Madrid. También nos pueden seguir a través de la TDT de Guadalajara, de Galicia, Aragón, Valencia, Murcia, Sevilla, Islas Canarias, a través de las aplicaciones en móviles, en tablets, en televisores inteligentes. Si no tiene un televisor inteligente, compre un Fire TV Stick compatible con Amazon, Google o Xiaomi. Y como siempre, nos pueden seguir a través de la plataforma Roku en los Estados Unidos de América. Y ya, desde el 1 de marzo, se lo repetimos todos los días, pueden seguir los programas del Distrito Televisión, como El Mundo al Rojo, a través de TV Libertad, desde los Grandes Lagos hasta la Patagonia, por medio de nuestra televisión hermana TV Libertad. En redes sociales, en Facebook, Twitter y YouTube, desde aquí un fuerte abrazo para nuestra querida Mari Carmen. Y pueden mandar sus mensajes de WhatsApp al teléfono que viene en pantalla, al 669-728673. Y vamos a empezar, porque esto está muy, 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 muy caliente. La UCO ha localizado el número de teléfono de Begoña Gómez en el móvil del cabecilla de la trama Coldo, y ya rastrea si hay mensajes entre ellos. Y las primeras informaciones es que hay mensajes entre ellos. ¿Y qué quiere decir esto? Pues que pueden salir lo que ya adelantamos en su momento: los archivos, las conversaciones de WhatsApp, de Telegram, de Signal, mensajes que pueden comprometer seriamente a Begoña Gómez. Se lo adelantamos en su momento. La Guardia Civil ya tenía, estaba investigando por medio de un software el teléfono del cabecilla de trama Coldo. Y el cabecilla de trama Coldo, pues aunque ya sabía, porque había habido un chivatazo de que le estaba investigando la Guardia Civil, pues sí, por teléfono ya no hablaba de determinadas cosas importantes, pero no había borrado todos esos documentos, conversaciones, etcétera, que pueden ser determinante para enlazar a la mujer del presidente del gobierno con el cabecilla de la trama Coldo. Es algo importante. De hecho, la UCO ha pedido ayuda a la Interpol para descargar
todo y analizar todas las pruebas de los teléfonos. Más de 176 teléfonos, amigos, con pruebas que pueden ser determinantes. Porque a partir de ahora llega lo bueno. No solo hablamos de tráfico de influencias, que va por un lado, y de corrupción en los negocios, que va por otro. Pueden salir otras cosas más importantes. Pueden salir otras cosas más importantes. Y atención, que es que en Europa están hartos ya de Sánchez y de Begoña Gómez. Estamos hablando que la Fiscalía Europea ha acusado a Anticorrupción de ocultar parte de la información del caso Coldo. Y no es la primera vez que lo hace. Dice, Europa destaca que el fiscal jefe de Anticorrupción, atención, Alejandro Luzón, al informar sobre las compras de mascarillas de Canarias y Baleares, no aludió a la existencia de sospechas de irregularidades en tales contratos, ni se acompañó de alguna o algunas de los informes que la Guardia Civil elaboró sobre estos hechos. ¡Atención, amigos! Que el fiscal anticorrupción está marcado ya por una X de este Europa. O sea, la Fiscalía Europea va a ir a por Begoña Gómez. De hecho, hay una querella a la Fiscalía Europea, una denuncia contra Begoña Gómez. Y contra Tramacoldo, claro, porque estamos hablando de fondos públicos de Europa. Pero que la Fiscalía Anticorrupción Española haya ocultado los informes de la Guardia Civil, esto, amigos, se llama, tiene un nombre, estamos hablando de cuatreros. De cuatreros, ocultar información a los compañeros de Europa. Y es el segundo toque que le dan. Y para seguir hablando de cuatreros o de presuntos cuatreros, hay que hablar que el móvil de Sánchez solo pudo ser espiado, atención, con Pegasus. Previamente se justificaba que era para luchar contra el crimen. O sea, la empresa dueña de Pegasus no autoriza a ningún otro país a utilizar el sistema si previamente no era para luchar contra el crimen. Si estamos presumiendo que la Audiencia Nacional está investigando el espionaje del móvil del señor Pedro Sánchez por medio de Pegasus desde Marruecos, Marruecos tuvo que justificar ante la empresa Pegasus que tenía que intervenir el móvil de Pedro Sánchez, de Marlaska, de Robles y de Planas, porque supuestamente estaban investigando hechos criminales. Y claro, si esto es así, si esto es así blanco y en botella, ¿qué quiere decir blanco y en botella? Pues que efectivamente, lo que Marruecos hizo, tiene que ser, y lo que encontró en ese móvil, tiene que ser algo tan sumamente gordo que le ponga a Sánchez de rodillas ante Marruecos, que le ceda al Sáhara, que nos enfrente a Argelia, que dejemos al Frente Polisario, que nos dejen invadir Ceuta, las Islas Canarias, que nos dejen invadir España con productos agrícolas marroquíes. Y en definitiva, amigos, es blanco y en botella. Dice, si fue Marruecos el que ordenó el espionaje, tendrá que haber justificado el espionaje como necesario para luchar contra el crimen. Lo vuelvo a repetir. El grupo NSO, dueño de Pegasus, no deja utilizar a sus clientes el sistema si no es para luchar contra el crimen. Si fue Marruecos el que ordenó el espionaje, tendría que haber justificado el espionaje como necesario para luchar contra el crimen. ¿De qué crimen estaba investigando Marruecos respecto a Sánchez, respecto a sus ministros? ¿De qué delitos estaba investigando para que les dieran posibilidades para intervenir su móvil? Esa es la pregunta del millón que nos hacemos todos ustedes, amigos. Y recuerden, que no les engañen, que no les engañen, ni el rey del bulo, ni el rey de la mentira, porque la verdadera libertad consiste en estar bien informados.
Y vamos a continuar, hablando de todas las noticias, porque la primera de todo es hablar de las encuestas. Dice que el PP ganaría con holgura las europeas pese a perder fuelle. Y el PSOE resiste a costa de Sumar, que se hunde. Estamos hablando, amigos, estamos hablando de que el PP sacaría entre 24 y 25 escaños con un 35,1% de los votos. Vox entre un 6,7% y un 9,7%, perdón, Vox 6 o 7 con un 9,7% de los votos. Y el PSOE sacaría entre 19 y 20 escaños con un 30,2% de los votos. Atención, que el Partido Socialista estaría a 5 puntos, y esto sí que es importante, amigos, porque en marzo el Partido Socialista estaba a 12 puntos. ¿Qué está pasando para que Sánchez, con la mujer investigada, con el caso Coldo, con el caso Mascarillas, con el ridículo internacional de Milei, con la guerra, ahora los 1.000 millones a la guerra de Ucrania, ayudando a los terroristas de Hamas, con el país hecho un desastre, esté recortando? Tenemos al otro lado de Sky a nuestro querido Fernando Sancho. Buenas noches, don Fernando, ¿cómo está usted? Hola, buenas noches, don Jesús Ángel y compañía. Bien, aquí pasándola, ¿no? Como dice en Sudamérica, pasándola. Le voy a hacer una pregunta. ¿Qué es lo que está pasando? Porque claro, lo de Tezanos es verdad, que las encuestas de Tezanos lo que está adelantando es un posible pucherazo de Sánchez, ¿vale? Diciendo que iba a ganar con 5 o 6 puntos. Pero estas ya son encuestas diferentes, y estamos hablando de que solo le saca el Partido Popular 5 puntos, cuando en marzo le sacaba hasta 12 puntos. ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, a ver, yo creo que el Partido Popular tiene que hacer una oposición mucho más frontal. Es decir, el problema es que cuando estás, que vas, pero que luego te arrepientes, que no llegas, o sea, ¿dónde estás? ¿Dónde te ubicas? Yo creo que el problema es Feijóo. Así de claro se lo digo. Yo creo que es un problema que es el que pasó, el mismo problema de generales. Dese cuenta que las elecciones generales, a pesar de esos datos que nos reveló Tezanos tan extraños, ¿verdad? En que de repente el 52% de los votantes por el voto por correo se decantaron por votar a PSOE y Sumar, cuando, o sea, es decir, había habido una diferencia brutal de 15 puntos entre el voto presencial y el voto por correo. Dices, pero ¿cómo es posible esto? Bueno, pues a pesar de eso, de opciones para formar, no un gobierno, porque el gobierno es imposible, es decir, no tiene presupuestos, eso es imposible gobernar así, no puede legislar, solo la ley de la amnistía, porque todo lo que sea poner una ley que vaya contra la Constitución y contra España es lo único que va a conseguir sacar, porque esos son todos los Sánchez y todos sus socios, pero ninguna otra ley. Es decir, no hay una ley en que la vaya a votar en el mismo sentido Junts o Podemos. Pero entonces lo que decía es que estamos en lo mismo que generales, ¿no? En una situación en la que que realmente volvemos a lo mismo, que aquí, que si Vox, que si no sé qué, y cada uno, o sea, es decir, tiene que olvidarse el Partido Popular de si se moviliza el voto, o es que es movilizar el voto de la izquierda. Pero no sé, por ejemplo, que el señor Abascal diga que lo de ayer es una romería. Yo creo que es una frase fuera de contexto, que se ha orinado fuera del tiesto. Abascal lo único que hace es responder a lo que le dice el Partido Popular sobre a él. O sea, es que claro, es que la guerra, ¿quién la ha empezado? A ver, el que ha tendido la mano a Feijóo para ser presidente y para todo es Vox. Se le ha dicho, no te voy a poner en... O sea, es que le ha tendido la mano totalmente. O sea, aquí el problema es que el análisis del Tezano del PP es que Vox podía desaparecer. Vox no va a desaparecer porque va subido en una ola, que es la ola conservadora que está arrasando en Europa, en toda Europa y en parte del mundo. Y ya está en esa ola. La ola conservadora es la que viene. Y Vox está subido en esa ola. Que Vox vaya más es cuestión de tiempo. O sea, podrá tardar un poco más, un poco menos, pero es que está subido en la ola conservadora. Y esa ola no se va a parar. De repente esos son ciclos políticos. Y ahora mismo el ciclo que hay es un ciclo conservador, que una de dos, o sabes lo que te viene o no sabes. Si tú piensas que Vox es como Ciudadanos y que de repente le vas a poder absorber sus votos, es que estás haciendo un análisis totalmente erróneo. Y ese análisis te lleva luego a cometer grandes errores. Aquí el problema es que hay que hacer una oposición firme para terminar con Sánchez.
Esa oposición tiene que ser descomunal. Y no tiene que importarte que si se moviliza, que si no se moviliza. Mire usted, dos semanas antes de las elecciones de Madrid, de la Comunidad de Madrid, la movilización de toda la izquierda era brutal. Es decir, había decenas de miles de manifestantes, decenas de miles, don Jesús Ángel, en el centro de Madrid, con el muñeco ese que tienen de Isabel Díaz Ayuso, que lo sacan a pasear para hablar de los muertos, de la sanidad, de que esto era imposible y tal. Decenas de miles de manifestantes en Madrid, unas semanas antes de las elecciones. Luego Ayuso no se preocupó de decir, uy, que estoy movilizando a la izquierda. No, no se preocupó de eso, o sea, se preocupó de trasladar el mensaje a los suyos, y así es la manera en que se ganan las elecciones. Creo que el Partido Popular, y en ese caso está con una estrategia muy equivocada, centrando su visión sobre que, preocupándose por si lo de Vox y no sé qué, que si Viva 24, ahora cómo vamos a responder, nos vamos a rodear de dirigentes, de líderes internacionales de afines a nuestro partido, afines al Partido Popular, ¿a quién? O sea, ¿va a organizar, va a llevarse a Ursula von der Leyen Feijóo a un mitin de las europeas porque cree que le va a dar más votos si se lleva a Ursula von der Leyen? Miren, no me haga reír. O sea, es que tiene que hacer una oposición frontal hacia Sánchez con todo. Están llamando ya a Begoña Gómez al Senado, poniendo el tal, pero va a llevar a Sánchez y Sánchez les va a dar un vapuleo a todos los que tiene por allí. Es que tiene que llamar allí. Las cosas se hacen de otra manera. No obstante, es verdad que yo creo que el Partido Socialista, por mucho que lo intente, no va a poder tener un resultado, es decir, el PP va a ganar las elecciones, yo creo que con toda claridad. El problema es si las ganan más raspado de lo que se pensaba, ¿no? También se está lanzando ese mensaje. Parece que deben tener sus trackings en el Partido Popular, porque sí que es cierto que en Génova hay preocupación, ¿verdad? Pero, bueno, vamos a ver. El voto de la derecha está fragmentado. No significa eso que eso sea malo. Hasta que no se fragmentó el voto en Andalucía, la derecha no pudo ganar el gobierno de Andalucía, porque no fue hasta que se fragmentó y Vox entró de una manera determinante cuando pudo dar el poder, hacerse con el poder el Partido Popular. O sea, que eso de la fragmentación del voto y de que si no se fragmenta es muy relativo, ¿eh? Eso es muy relativo. Pues, pero vamos, es cierto que también están opciones como el partido de Alvise Pérez, ¿verdad? El de Se acabó la fiesta, que parece que puede llegar a tener hasta dos diputados europeos. Y bueno, no es solo Vox. Por parte del Partido Socialista, hombre, hay quizás menos, porque a ver si se va a llevar votos de no solamente de Sumar, posiblemente de Esquerra Republicana. Pero bueno, yo creo que aún así el Partido Socialista va a pegarse un batacazo en las europeas. Que Dios le oiga. Señor Sancho, como siempre, un placer tenerle aquí en El Mundo al Rojo. Muchas gracias, un abrazo para todos. Gracias mucho, hasta luego. Y vamos a continuar presentando a nuestro invitado que está con nosotros, señor Dalmau. Buenas noches, don Fernando. Muy buenas noches, ¿qué tal? Lo primero de todo, quiero ponerle el siguiente vídeo que habla del PP se moviliza contra Sánchez y los partidos reaccionan a la protesta contra el gobierno. Vamos a verlo. Miles de personas con banderas de España y de la Unión Europea han secundado la quinta movilización del Partido Popular de Alberto Núñez Feijóo contra el gobierno de Pedro Sánchez, con la ley de amnistía de nuevo como eje central de la protesta, dado que su aprobación definitiva está previsto dentro de 4 días en el Pleno del Congreso. Le pido que retire la ley de amnistía, que disuelva las Cortes, que convoque elecciones. Otros partidos, como Vox y Podemos, han reaccionado a esta manifestación. Hoy tenemos al señor Feijóo de romería contra el gobierno y dentro de unos días tendremos al señor Feijóo restableciendo la gran coalición con el Partido Socialista. Creo que al señor Feijóo hay que decirle que no se movilice tanto en contra de la amnistía, porque lo mismo dentro de muy poco necesitan ellos aplicarle la amnistía al novio de Ayuso, esta vez por ser un defraudador a la hacienda pública. Este domingo, el PSOE ha criticado los pactos del PP con la ultraderecha y Sumar ha vuelto a hacer hincapié en lo que califican como la gran coalición entre PP y PSOE. Han normalizado tanto la ultraderecha que no tienen ningún reparo
en decir exactamente lo mismo que dice la ultraderecha y justificarse siempre el asedio a las sedes. Porque hay una camisa de fuerza ideológica, que es el neoliberalismo, que comparten en este caso el Partido Popular y el Partido Socialista, que sencillamente me lo impediría. En un día más de campaña, de cara a las elecciones europeas del 9J. Pues ahí, amigos, han escuchado las urracas parlanchinas hablando aquí que si la ultraderecha, cuando más radical, o sea, todo aquel que piense diferente de las urracas parlanchinas es ultraderecha. Pero lo lamentable es que a los que llaman ultraderecha critica también al Partido Popular. O sea, yo soy de la opinión, ¿se acuerdan ustedes cuando estaban en Ferraz? ¿Manifestaciones Ferraz? Bien. ¿Que el Partido Popular se manifiesta? Bien. ¿Que lo hace Vox? Bien, todo suma, a ver si se enteran de una vez. Todo es bueno para luchar contra Sánchez. Cada uno que lo haga a su modo, pero que protesten y que estén en la lucha, ¿no? Bueno, aquí es que lo que no podemos estar es desmovilizados. Lo que estamos es en una emergencia nacional prioritaria. Yo creo que tengo detrás puesto unas banderas nacionales. No me molestan en absoluto, en absoluto. Sean del PP, de Vox o de quien sea, o de donde vengan, repito, o de donde vengan. Pero el problema es que no podemos estar, no tenemos tiempo, no podemos estar haciendo la lucha fratricida entre las trincheras amigas, porque tenemos al enemigo enfrente, porque no tenemos tiempo, porque tenemos la amnistía, porque tenemos que conformar el Parlamento de Cataluña, porque en Cataluña puede salir un Parlamento secesionista que quiere la independencia, porque en las provincias del norte de España también quieren la independencia. Porque en este momento nos estamos jugando absolutamente todo nuestro porvenir. Y sobre todo porque por encima de los partidos políticos, por encima de los líderes, hay una cosa que se llama España. España y los españoles. Y sobre España y los españoles nadie puede jugar. Y todos tenemos que jugar a favor de España y de los españoles. Pues efectivamente, todos hay que jugar a favor de España. A favor, solo hay una cosa que importa, que es España. Los partidos políticos no importan. Los líderes políticos no importan. Importa España y salvar nuestra nación, amigos. Vamos a continuar porque dice la siguiente noticia que Pumpido se prepara para una posible derrota, atención, de la amnistía en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea y emitirá sentencias tras la de Unión Europea. Dice así, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea tumba la amnistía, podrá imitar los argumentos y no contradecir a la máxima Corte Europea. El Tribunal Constitucional pretende evitar el ridículo objetivo en su decisión sobre la amnistía y ha preferido acogerse ya a la postura judicial de esperar a conocer el fallo del Tribunal de Justicia de la Unión Europea antes de emitir su sentencia sobre la ley de amnistía. Atención, que esto es muy, muy, muy importante porque se las prometían muy felices con la ley de amnistía y ya se están poniendo la tirita antes de la herida. Y es que saben que va a haber una acción prejudicial que va a tumbar la ley de amnistía ilegal, antidemocrática, contra el Estado de Derecho que va a aprobar Pedro Sánchez. Y entonces, antes de hacer el ridículo, pues el sicario Pumpido va a esperar a la resolución para comprar su sentencia a la Unión Europea. Es patético que nuestro Tribunal Constitucional esté en manos de un sátrapa y que, lógicamente, en vez de tomar una decisión de acuerdo al Estado de Derecho, la tome de acuerdo a que pueda hacer el ridículo o no. Lo que es también patético es que nuestro Tribunal Constitucional, presidido por Conde Pumpido, vaya en contra, precisamente, contra el Tribunal de Justicia de la Unión Europea y contra la Unión Europea. Porque es que ya no nos acordamos del informe de Venecia, lo que decía, que es que no se podían tomar esas determinaciones en contra de la mitad del pueblo español, que esto se tenía que debatir directamente en el Parlamento. Pero es que además estamos yendo directamente en contra, repito, siempre utilizo el mismo argumento frente al artículo 2 de la Unión Europea, frente al artículo 13 de la Unión Europea y frente al artículo, sobre todo para mí, muchísimo más importante, la directiva 541 del 2017, porque habla expresamente del terrorismo. Y en el terrorismo la Unión Europea no cabe. Y en el caso que estamos amnistiando, y prueba de ello que tenemos las actuaciones del juez en este momento del tema del terrorismo de Tsunami Democratic, que todavía no se han iniciado y que les está llamando directamente para imputarles, directamente por terrorismo,
¿Dónde va a quedar la amnistía cuando un juez directamente en Cataluña llame por terrorismo a todos aquellos que han participado, como ha sido Tsunami Democratic y muchos de la gente que están imputados en este momento, investigados en este momento, le llame a declarar? Y el problema de todo esto, además, es que va directamente contra, repito, los artículos 2, 19 y 13 de la Unión Europea, que establecen cuáles son los parámetros directamente que deben conformar las leyes. Y no podemos pasar por alto el tema del terrorismo porque en Europa no se lo van a tragar. Y directamente esta cuestión prejudicial, repito, que es tan importante porque es la única forma de pararlo, y lo sabe Conde Pumpido, porque él sabe perfectamente que esto no va a colar, no va a colar en Europa, porque directamente, aunque el Tribunal Constitucional lo avale, la instancia superior del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y el Tribunal de Justicia ya ha dictado sentencia, previo informe, previo la deliberación de la directiva, la 541 del 2017, y previo informe de la Comisión de Venecia. Y es que es impepinable. Además, es que lo dejan meridianamente claro. Y en el caso de que en el caso que fallara en contra el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, entraríamos en una prevaricación directa del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Pero además es que con esta cuestión prejudicial tan importante, también dejaríamos aparte a Puigdemont, porque Puigdemont no podría tomar su acta de diputado ni podría presentarse a presidente, como bien quiere ser él, de presidente de las provincias catalanas, de nuestra amada Cataluña española, porque estaría en este momento pendiente del tema prejudicial de la Unión Europea. Pues ahí, más claro, imposible, amigos. Y atención a esta noticia que sale a la palestra: Macarena Olona, que confiesa su amor a dos jóvenes políticos y pone celoso a Vox. Dice, la exdirigente de Vox, Macarena Olona, pide votar a dos nuevos políticos que se presentan a estas elecciones europeas. Y como era de esperar, no son de la formación de Santiago Abascal, cuyos militantes se han puesto celosos ante los nuevos amores de Olona. En concreto, la que fue en su día lideresa de Vox, pide ahora votar al Frente Obrero y al nuevo partido del comunicador Alvise Pérez. Se acabó la fiesta. Señor Dalmau, un cambio de 180 grados, de votar a Vox o estar apoyando a Vox, ahora hay que apoyar al Frente Obrero, que es un partido comunista, marxista. Bueno, el partido de Alvise Pérez es verdad que se asemeja más, a lo mejor, a los postulados de Vox, pero es un cambio radical de postura, ¿no? Bueno, yo no voy a entrar a enjuiciar lo que Macarena Olona le gusta o no le gusta. Yo sé que el Frente Obrero ha variado, ahora ya se quitan un poco. En fin, Roberto Vaquero ha estado aquí en este programa y ha variado su orientación. Ya no es comunista, yo entendería que es un poscomunismo, como evidentemente ha entendido, porque el comunismo es internacionalista, es absolutamente rupturista con todo, absolutamente con nuestra sociedad, con nuestra idea de nación, con nuestra idea de sociedad, con nuestra idea de individuo, y en este momento se da cuenta, y sobre todo porque tenemos una amenaza, que es la inmigración descontrolada. Entonces, ante eso, se da de bruces ante la realidad, ante las diferentes teorías. El caso de Alvise, pues bueno, ahí está, yo lo quiero dejar, no le voy a dar mayor importancia porque, en fin, no creo que pueda tener dos diputados, porque, en fin. Pero bueno, todo lo que... Dos diputados, ¿eh? Bien, pero todo lo que venga, que sume y que sirva para tener un frente común, es bueno. Pero siempre y cuando formemos ese frente común. Repito, Roberto Vaquero, si en este caso formara, y como él bien dice y defiende públicamente, que está en contra de la inmigración descontrolada, cosa que estamos de acuerdo absolutamente todos los españoles y vamos a estar de acuerdo toda la Unión Europea, porque desde Italia, desde Polonia, desde Francia y desde el resto de países, se va a crear un frente ante esa inmigración descontrolada, y yo creo que acierta en este caso. Pues vamos a continuar, amigos, y nos vamos a la situación lamentable que Pedro Sánchez ha dejado a nuestros soldados en el Líbano. Atención, Israel corta relaciones con los cascos azules españoles del sur del Líbano en plena crisis diplomática. ¿Esto qué significa? Que el cafre de Pedro Sánchez, el rey de las mentiras, el rey del bulo, el amigo de los terroristas de Hamás, ha dejado a nuestros soldados sin información imprescindible para poder moverse en el Líbano. O sea, sé que ahora mismo están ciegos, porque la información le venía del Mossad y han cortado cualquier tipo de relación Israel con los soldados del Líbano. Esto es de ser muy miserable, porque está poniendo en peligro la vida de muchos españoles, está en peligro ahora mismo muchísimas familias españolas que tienen sus hijos allí, a sus padres, a sus hermanos, están en vilo, porque este hombre
ha puesto en una situación insostenible a nuestros soldados en el Líbano. Bueno, yo creo que nuestros cuerpos y fuerzas de seguridad de nuestro ejército es lo mejor que tenemos en España, de verdad. Yo tengo amigos que están ahí en los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y en el ejército. Y con su tremendo sacrificio, porque hemos visto cómo oficiales vivían en contenedores donde se les carecían absolutamente de todo, incluido aire acondicionado para poder dormir por las noches. Pero es que esto lo han hecho todos los gobiernos. Son un ejemplo nuestras fuerzas armadas, son un ejemplo nuestros cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado que están desplegados además en las peores zonas donde tenemos inmigración ilegal, donde carecemos de medios, donde estamos desplegados como en el Líbano, como en su momento fue Afganistán, porque siempre todos los gobiernos de esta democracia han utilizado al ejército como propaganda, nunca como bandera del resto de los españoles, porque son nuestros pero claro, aquí la cuestión ejemplos es a seguir. Una cosa muy seria, están ciegos. Claro. Ciegos por culpa de un impresentable que está dando alas a unos terroristas. Además, el problema de toda esta cuestión es que la política internacional española es tan errática que con NSU Group, bueno, antes con Exaid o con el PSOS israelí, que yo tuve también relación con ellos, en fin, ya ponían en tela de juicio cuál era la orientación de España en ámbito internacional, y lo primero que dejan en terreno de nadie y los deja absolutamente desamparados son a nuestros cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, que han carecido primero de medios y segundo de apoyo político directamente desde su propia nación, desde sus propios gobernantes y desde el mismo gobierno. Pues vamos a leerle ya la última noticia, se lo hemos adelantado en editorial. Dice, el móvil de Sánchez solo pudo ser espiado con Pegasus, justificando que era necesario para luchar contra el crimen. Señor Dalmau, esto ya empieza a ser muy serio. Porque claro, ¿por qué han chantajeado a Pedro Sánchez? ¿Por qué? ¿Por qué lo han chantajeado? Para chantajearte generalmente es porque tienen datos de ti muy delicados que pueden incluso estar relacionándote con algún tipo de delito. Entonces, NSO, que es dueña de Pegasus, solo deja que un Estado a sus clientes investiguen a X personas si es para investigar el crimen organizado. Con esta premisa, ¿qué relación podría tener presuntamente Pedro Sánchez con el crimen organizado, Marlaska, Planas, Robles? Sobre todo cuando vemos cómo actúan con respecto a las narcolanchas en el Estrecho. ¿Cuál es la relación que podrían tener, según esta premisa, para que NSO Group diera permiso a Marruecos para investigarle con Pegasus? Bueno, lo que estamos viendo es que es muchísimo más importante, incluido con el tema de nuestro querido presidente de gobierno, es que, bueno, yo no quiero llamarle de ninguna manera por su nombre, porque es que ni se lo merece. Pero es que al ministro Luis Planas, a Margarita Robles y al señor Marlaska también. Y luego resulta que aquí tenemos un problema muy serio, que en medio, yo creo que usted lo ha dicho antes, ¿no? Muy bien dicho, además. ¿Qué pinta Marruecos en medio de todo esto con una licencia extranjera que es israelí? Repito, los que sabemos un poco de estas cuestiones sabemos cómo se juega estas partidas de ajedrez, que son directamente, indirectamente, ir a por alguien, porque realmente lo que tienen es posiblemente una vulneración del derecho internacional. Repito, ¿qué tendrán esos teléfonos? ¿Qué tendrán esas directivas que a lo mejor se han dado desde la presidencia de gobierno y que así me lo trasladan a mí? Repito, no voy a decir quién. Claro, no. Si el problema está en que las directivas que se están trasladando a través del presidente de gobierno y a través de sus ministros, vía encadenamiento de directrices, resulta que van en contra de lo que sería un planteamiento internacional, y entonces se está vulnerando esto, y entonces a través de un tercer país como puede ser Marruecos se le da la orden de investigarlo. Es una hipótesis que la dejo ahí. Claro, es que usted está ayudando la hipótesis de que un tercer país le dieron permiso para investigar presuntos delitos del presidente del gobierno español, pero claro, luego Marruecos presuntamente ha utilizado eso para chantajear al gobierno de España. Es que estamos hablando de algo muy grave. Muy, 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 muy grave y cada vez más grave. Porque claro, esto es, hagamos un ejemplo, yo a usted le puedo chantajear, por ejemplo, si ha cometido un crimen,
pues yo le podría chantajear y decir, oye, o hace lo que te digo o te denuncio ante la policía. O si yo sé, por ejemplo, que usted, por ejemplo, señor Dalmau, y siempre es todo esto imaginariamente hablando, pues está dirigiendo una red de narcotráfico y te digo, o hace lo que te digo, o directamente lo denuncio ante los medios de comunicación. Esto es lo que está usted diciendo. O sea, que a alguien le da, y además teniendo las relaciones que tiene el señor Sánchez con las narcodictaduras, alguien le dice, investiguen a estos para ver lo que están haciendo. Yo creo que no lo puede explicar mejor, don Jesús. Yo he dado a grandes rasgos, a grandes retazos... Yo lo he matizado. Sí, lo ha matizado extraordinariamente, porque claro, aquí es que estamos siempre jugando a cuatro o cinco bandas y esto es la política internacional, porque es que es así. Pero cuando se va en contra y tus socios son narcotraficantes, narcodictaduras, dictaduras que además favorecen los golpes de Estado en los sucesivos gobiernos y favorecen el narcotráfico, incluido el tráfico ilegal de personas, incluido directamente la posibilidad de golpes de Estado en terceros países, pues evidentemente hay otros países que se ponen en contra de todo ello y entonces dicen, vamos a ver qué ocurre ahí. Esta hipótesis que en este momento tenemos sobre la mesa, que entiendo que hay una cortina de humo que ha levantado este gobierno diciendo, no, es que han intentado o han espiado el teléfono del presidente de gobierno. Sí, no, pero el de Luis Planas, el de Margarita, que no es nadie, Margarita Robles, anda que no es, porque Margarita Robles sabemos quién es, y el de Marlaska, que es el ministro del Interior. Entonces aquí está pasando algo más. Esto es mucho más serio. Aquí hay una direccionalidad directamente de lo que representa el espionaje. Aquí no se está espiando porque hayas dicho, hayas comprado o hayas hecho unos negocios, que posiblemente también. Que también. Estamos hablando de la comisión de un delito. Claro, estamos hablando de la trama de Begoña, pero estamos hablando de la trama del hermano, estamos hablando de la trama de Coldo, estamos hablando de la trama... Claro, es que aquí hay mil tramas metidas dentro de este gobierno, pero hay una internacional que son las alianzas de este gobierno en el extranjero. Con las narcodictaduras. Con las narcodictaduras comunistas. Con las narcodictaduras comunistas. Y este gobierno es capaz de traicionar absolutamente todos sus pactos internacionales con tal de aliarse con estas narcodictaduras. Y este es el ejemplo que tenemos. Pero quiero dejarlo ahí. Pues amigos, ustedes son un público muy inteligente. Muy inteligente. Yo que hasta ahí podemos hablar, lógicamente, porque todo esto hay que confrontarlo con datos. Pero hay premisas muy claras, indicios muy claros, y si ustedes juntan los puntos... terminarán la frase. Pero mientras tanto voy a darles a todos ustedes una recomendación, a todos aquellos que tienen artrosis en la mano. Se acabó tener dolor. Existen varios tratamientos para artrosis de manos, analgésicos, antiinflamatorios, terapia física, calor con baños de parafina y fisioterapia. Ahora surge otro muy eficaz y más cómodo, los guantes de Relax Quanti Nanotech. En sesiones de 20 minutos dan masajes, vibración y calor reduciendo el dolor y la incapacidad funcional, beneficios demostrados por un estudio clínico multicéntrico. Es fácil, aprietas un botón y esperas a que el guante aplique el tratamiento mientras descansas o realizas actividades ligeras. Se venden además con unos consumibles impregnados de sustancias naturales antiinflamatorias que pueden aumentar su beneficio durante la sesión. Los guantes de Relax Quanti Nanotech, de tecnología patentada, van a cambiar la vida de millones de personas que sufren esta patología tan incapacitante. Llama ahora a 900-730-122, 900-730-122 y consigue además con tus guantes un regalo, un tensiómetro gratis. Si llaman ustedes de parte del Mundo al Rojo o de Distrito Televisión, además tendrán un descuento especial. Nos vamos a publicidad, amigos, pero prepárense, porque el juez del caso Begoña levanta el secreto de la causa por las continuas filtraciones del informe de la UCLO. Hablaremos también, amigos, de que la Guardia Civil localiza el número de Begoña en el móvil de cabecilla de la trama Coldo y rastrea ya si hay mensajes entre ellos. El abogado de Begoña Gómez pide al juez aplazar las testificales de 6 de junio al coincidirle con un juicio. ¿Por qué el abogado de Begoña Gómez, si es un bulo, pide que los testigos no testifiquen el 6 de junio? Si ya está el abogado, si usted no está imputado, si no está nada,
¿Para qué tiene un abogado? Por lo tanto, se confirma de que Begoña Gómez está imputada. Y además, amigos, sabremos la cuenta atrás para Begoña Gómez. La Audiencia Provincial decide el futuro de la investigación en los próximos días. Todo esto lo vamos a ver después de la publicidad. Y viene María Montero con una exclusiva, amigos, de primer orden, que va a hacer estallar al señor Marlaska y a parte del gobierno. No se vayan, porque si no, nadie se lo va a contar. ¿Perder esos kilitos de más? ¿Volver a utilizar aquellas prendas que tanto te gustaban? Naturhaus te trae la forma más rápida y eficaz de hacerlo. En tan solo 2 días podrás bajar de peso gracias al Pack Express, un producto de Naturhaus que contiene todas las comidas y dietas necesarias para perder peso en tan solo 48 horas. Te ofrecemos un servicio personalizado. No tendrás que saltarte comidas ni pasar hambre. El Pack Express se adapta a ti. No lo pienses más y acude a tu centro Naturhaus más cercano. ¿Te molestan las manos al realizar las tareas diarias? Frente al dolor, utiliza los guantes de relax Quantin Nanotech. Innovación revolucionaria en la lucha contra el dolor y la rigidez. Con sesiones de 20 minutos, los guantes aportan masaje, vibración y también calor, proporcionando alivio medio del tormento. Puedes adquirirlos con unos consumibles impregnados de sustancias naturales antiinflamatorias que, si se ponen durante la sesión, pueden aumentar el beneficio del guante. Olvida los engorrosos baños de agua caliente y las cremas antiinflamatorias. Libérate con los guantes de relax Quantin Nanotech. Hotel Las Dunas, un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol. En primera línea de mar, situado en un oasis de armonía, tranquilidad. Enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes. Desconecta del estrés y la monotonía del día a día. Estancias con programas exclusivos y personalizados de salud, rejuvenecimiento y control del peso. Elegancia y bienestar junto al mar, sin renunciar a la actividad y la vida saludable. Descubre Las Dunas Hotel Health and Spa, el más exclusivo de toda la Costa del Sol.